ubicado en la bisagra de un periodo agitado en términos políticos y sociales, pretende ser una plataforma que invite al público a participar de un espacio de reflexión y entretención. No es casual, porque el arte y el teatro independiente están vinculados a las problemáticas de su época. El libro que presentamos hoy, en lo variopinto de sus columnistas, viene a conformar lo que nosotros llamamos un coro social. Quiero vincular tres conceptos: encuentro, porteño e independiente. Yo creo que esa es la razón principal por la cual este libro sale a la luz. Encuentro, que no es festival; porteño, porque radica lanza una mirada hacia un lugar específico; e independiente, una palabra que yo lo relaciono muchas veces con la libertad, que para mí tiene enorme valor. Una patria que con mano firme avanza en un país desarrollado, lo dijo Portales en la Constitución del 33, lo dijo mi general en la Junta Militar de Gobierno. Un país que cuida a sus trabajadores, a las temporeras, a los campesinos, a los mineros, a sus estudiantes. Un país fuerte, solidario y democrático. Si nos parece, si hablamos sobre la educación en general, sobre la historia de Chile, nos empezamos a preguntar miles de cosas, cómo contar la historia de Chile y todo eso, nos parecía que podía caer como en el panfletario y decir: esta es la educación y la educación es terrible. Difícil, los tiempos no están para eso. Siempre he pensado que esos mocosos no deberían nacer. La cosa es que antes Diosito nos mandaba a los alumnos prístinos. ¿Cuál ángeles bajaban de su divinidad al pupitre, eh? Estrenamos la obra 10 días después del cacerolazo del 4 de agosto, que fue clave. Y ahí nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Pues, durante el proceso de creación. Algunos ensayos eran ir a las marchas, a ver qué estaba pasando y a codiarnos con los profesores. ¿Dónde estás? Comenzamos a trabajar en Pisagua, empezamos a empaparnos de lo que es Pisagua, geográfico, de lo que significa Pisagua histórico y de lo que la gente quiere también un poquito dejar al lado. Necesito relojes en la casa. Poner uno en el dormitorio, justo enfrente de la cama. Colgarlo ahí a una altura decente. Sostenerlo con un clavo, teniendo cuidado de alinearlo con las fotos, cuadros o la arista que une o divida el techo y la pared. Es primera vez que salimos con esta obra tan lejos dentro del país. Entonces para nosotros es súper importante saber qué va a pasar, claro, con la obra, con el que mira, ¿verdad? Es una obra que habla desde el lugar donde nosotros vivimos, por lo tanto es bastante subjetiva también desde ese lado. He venido hasta este lugar, el puerto comercial principal de Chile, para hablarles de otro lugar, de otra ciudad puerto, un lugar lleno de magia, un lugar lleno de historia. Bienvenidos a este maravilloso viaje, lleno de oleajes y callejuelas húmedas que desembocan en el mar. Hoy visitaremos Valparaíso. ¡Mi Valparaíso! ¡Porque yo soy de Valparaíso! Pero hay una característica que tienen los de Valparaíso que no lo tenemos nosotros, que es el amor por su puerto. Y eso se florece. A mí me dio la atención de que ninguno de nosotros nos atrevimos a pararnos a poner I love San Antonio. Y lo hiciste tú, que no eres de San Antonio. Entonces, de repente, también pensar en eso, digamos, qué tanto queremos a nuestro puerto, qué tanto estamos haciendo por él. Gracias, chiquillos, porque focalizan hoy día. Ya no siquiera el borrachito, los perritos, sino el gran capitalista que está absorbiendo la ciudad. ¡Eh!
tanto el EITAE como el EDPI buscan hacer teatro para diferentes públicos, ¿no? Y hay una inquietud por buscar teatro para el público infantil o un teatro, o sea, no es solo como un teatro para élite, o incluso en la cuestión del precio, ¿no? Que ellos platicaban de que no, pues nosotros cobramos 1500 pesos porque es la manera en que más gente puede venir. ¡Ustedes son los peores, los pies que pintarrajeaba! ¡Me estuvieron mintiendo todo el tiempo! ¡Es increíble! ¡Juan, mírame! ¡Juan, mi amor, soy yo, Adela! ¡Tú eres la peor de todas! ¡Me mentiste! Le prohíbo que venda nuestra casa para irnos de aquí y pagar todas las deudas. Eso sí que no, mamá. ¿No? ¿Cómo vamos a dejar que estos desgraciados se vayan así con las manos? No, pues, mamá. No. Mamá. Mamá, escúcheme bien. Le prohíbo. ¿Cómo? Pero, mamá. Lo siento por haberle gritado, discúlpeme. No la vuelvo a gritar nunca más. Permite que nosotros nos podamos desarrollar como arquitectos del siglo XXI y sería. Fly de tu ciudad, pues, ¿qué quieres que te diga? Fly de Puma. Con su permiso, chiquilla. Hola. No te preocupes. Hola. Está linda su ropa. Pase, flaca, siéntase como en su casa. Wow. Tranquila, cómoda. Muchísimas gracias. Óyeme, qué linda tu casa, qué amplia. Y esto vendría siendo algo así como el living. No, esta es la sala de estar nomás. Ah, de estar en cana, eso sí. Lo importante era el tiempo real en que transcurría esto. Lo que siempre yo le decía a las chicas que la obra comenzó hace mucho rato. Y la obra termina, pero... al público, pero la obra sigue, o sea, la situación sigue. Un día, en Sicilia, preparando una obra de teatro sobre los pescadores, me encontré sobre la barca de Francesco, un joven pescador de Levanzo. Me hizo una confidencia. A mí también me hubiese gustado hacer teatro, ¿sabes? Pero esas cosas, yo no sé si las tengo al interior. ¡Qué lucidez, ¿no? Ahí plantea todo el problema, el dilema del actor. No sabe nunca lo que hay al interior. Tal vez solamente el vacío. Transforma esto más allá de teatro, se transforma en vida. Es muy... se ha hecho necesario para cada una de nosotras juntarnos o hacer el montaje 2 veces al año, 3 veces al año y no parar también. O sea, la obra se estrenó en 2009 y no hemos parado de ahí. Cuando tenía como 14, 15 años ya, yo, Lolita, me acuerdo, era flaquita, morenita, de pelito negro, largo. Una vez salí al centro de Santiago, por primera vez parece que yo salí al centro de Santiago y voy a una tienda. Entré a una tienda a comprar y una señora me queda mirando y me dice, qué lindos sus rasgos. Dale, dale.
Gracias, gracias. Oiga. Estos cuatro personajes que según su interioridad también, que están los cuatro cargados, llenos de resentimiento y deseo, de anhelos que son en cierta forma inalcanzables. La violencia también pasa a ser un poco una consecuencia. ¡Mira la weá! ¡Ya paren la weá! ¿Y qué weá? ¡No me gusta la weá! Así es siempre la weá. ¡Culpa tuya es la weá! ¡Toda linda la weá! ¿Y a dónde aprendieron esta weá? ¿Y qué preguntan, weá? ¿Por qué enseñáis esta weá? ¿Qué manera de hablar, weá, loco? ¿Cómo esta weá? ¡Mira, mira, mira, que me va a quedar con la weá! ¡Ah, esa es la weá! ¡La córtala con la weá! ¡Qué tanta weá! ¡Que me aburre la weá, po! ¡Entonces paremos la weá! ¡Mira, vos empezaste con la weá! ¿Qué tengo que ir yo con la weá? Oye, ¿a vos que te gusta la weá? ¡Que voy, weá! ¿Qué weá? ¡Ya aparece un weá! ¡No se me ocurre! ¡Córtala con la weá! ¡Córtala con la weá! ¡Córtala con la weá! ¡Estoy cansada de esta weá! Nosotros lo que tratamos de hacer un poquito plasmar en esta hora 10, en esta hora de la obra, mostrar un poco el mundo que existe, que está, que es parte de nosotros, es parte de nuestra sociedad. No sé, Santiago Wanderers. ¡Equipo que no le ganaba a nadie! ¡Que sale campeón una vez cada 30 años! ¡Si este mismo Getón se reía con el campeón del 2001! ¡Porque el banderín que tenía con 2 estrellas que había heredado a su abuelo ya no le servía! La verdad es que esto no se había dado antes en los barrios. Entonces, el traer el teatro al barrio es bonito. Es interesante y a la vez uno aprende. Thank you.